Mathieu Tulier, el periodista de la revista Proceso, es uno de los investigadores de quienes firman esta investigación internacional y le agradezco muchísimo que nos haga un hueco en su agenda, me imagino hoy en llamas, para explicarnos un poco más sobre este Pegasus Project. Bienvenido, Mathieu, y muchísimas gracias por tu tiempo. Hola Luisa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mathieu, para quienes no hayamos seguido toda la trama de Pegasus, ¿nos puedes contar a grandes rasgos cómo funciona este software? Lo opera esta empresa israelí, pero ¿cómo lo contratan los gobiernos y cómo terminan los teléfonos de estos objetivos? Mira, el sistema Pegasus es una aplicación, un programa que tiene que instalarse dentro de un teléfono y una vez dentro de este teléfono tiene acceso a prácticamente toda la memoria del aparato, es decir, a las aplicaciones, a la memoria pasada, a lo que está sucediendo en ese momento y puede tomar prácticamente el control del aparato. ¿Qué quiere decir esto? Es no solo puede monitorear una llamada telefónica, sino la puede grabar, puede activar el micrófono en algún momento, no sé, por ejemplo, en una reunión, puede tomar fotografías, puede tomar capturas de pantalla, puede registrar y enviar toda la información de mensajes de texto, WhatsApp, cualquier aplicación, por más segura y encriptada que esté, está vulnerable ante Pegasus, porque a diferencia de un sistema de intervención de telecomunicaciones anteriores, que era tratar de captar, de robarse los paquetes enviados por los teléfonos a la red de telecomunicaciones. Ahí el programa está dentro del teléfono y está enviando, mientras uno no se da cuenta, está enviando muchos datos que está extrayendo de la memoria del teléfono. Desarrolla la empresa. Perdón, para allá iba, sí, lo desarrolla esta empresa israelí, pero en México, sabemos, lo contrataron 3 o 4 agencias del gobierno pasado, ¿correcto? Por lo menos sabemos que 3 agencias lo contratamos, aunque en un caso lo niegan. Sabemos que la Sedena fue el primer cliente del mundo de Pegasus. México fue el primer cliente de Pegasus en el planeta. Fue un contrato que se negoció durante el sexenio de Felipe Calderón por la Sedena. No sabemos qué ha sucedido con este programa, es decir, si lo siguen usando o no. La Sedena no quiere contestar sobre esto. Posteriormente, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el CISEN, que dependía de la Secretaría de Gobernación, entonces de Miguel Ángel Osorio Chong, lo adquirió y la Procuraduría General de la República y de manera más específica la Agencia de Investigación Criminal dirigida por Tomás Cerón de Lucio también la adquirió, lo cual nos lleva a pensar que por lo menos hubo 3 clientes de Pegasus en México. Tienen que ser clientes gubernamentales porque NCO afirma y asegura que solo vende a agencias de gobierno. La novedad con esto que se publica es que sabemos exactamente quiénes fueron las y los objetivos. 50.000 en el mundo, 15.000 intentos en México, ¿de acuerdo? Porque puede ser que se hayan inscrito, digamos, sus teléfonos y que no hayan caído en la trampa para instalarlo, ¿no? Correcto. Pero hay que tomar muy en cuenta varias cosas. Primero, esta lista no es exhaustiva porque solo abarca 2016, 2017, y sabemos que el programa empezó a utilizarse por lo menos desde 2012, pero digamos de manera intensa desde 2015. O sea, Carmen Aristegui recibió mensajes maliciosos que traían un vínculo hacia Pegasus desde el 2015. Entonces, primero, no es una lista exhaustiva porque faltan datos. Aparte, y ni a nivel global, ni en México ni a nivel global. Y aparte, es importante precisar lo que decías, estar en esta lista no necesariamente quiere decir que uno fue espiado, sino que fue blanco de espionaje. Estar en esta lista es como el primer paso de todo un proceso de infección. Digamos, uno está en esta lista cuando un agente de una agencia de inteligencia ingresó el número en una base de datos. Esta base de datos después puede llevar a un ataque. Entonces, son 2 precisiones importantes, pero la cifra real es probable de todo el espionaje global y en México es probablemente mucho mayor, porque la PGR, por ejemplo, en su contrato podía infectar 500 personas en simultáneo. O sea, es decir,
500 personas las 24 horas del día, 7 días a la semana. Entonces, por ejemplo, después de terminar una investigación sobre alguien, se bajaba a esta persona y entonces dejaba un hueco para poder infectar a otra persona. Entonces, eso da un potencial de decenas de miles de objetivos potenciales, ¿no? Nos quedan unos minutitos, entonces te voy a atascar de preguntas para economizar tiempo y ya tú me vas diciendo lo que se pueda responder. ¿Qué sabemos de esta empresa israelí? ¿Por qué puede operar libremente en los países? ¿Por este aval, digamos, de los gobiernos? ¿No hay como legislaciones que lo permitan? Y ahí te pregunto, ¿qué sabemos entonces de Pegasus? ¿Cuánto dura? Porque el gobierno actual dijo, sí, se hacía en el pasado, pero ¿cuánto duraba, digamos, este contrato? ¿Cuánto dura el software en el teléfono? ¿Tienen que tirarlo estos 15,000 números o no? ¿Qué sabemos hasta ahora, digamos, para actualizar todos estos temas? Ok, respecto a la segunda, Pegasus se queda de manera indefinida hasta que la licencia venza o que se desinstale. Se desinstala por varias formas, pero digamos, si las licencias, como ha informado el gobierno, si las licencias vencieron en 2017, los teléfonos que fueron infectados con estas licencias ya no están infectados. Y respecto a la primera, pues es una empresa que es prácticamente como una empresa vendedora de armas, ¿no? Entonces hay, con la excepción de que hay muy poca legislación al respecto. Entonces, esta empresa puede vender a gobiernos con el aval del gobierno de Israel. El Ministerio de la Defensa de Israel es quien palomea qué clientes pueden comprar o no el sistema Pegasus. Y ahí vemos que hay intereses geopolíticos, porque por ejemplo, el régimen de Arabia Saudita abusó del contrato, del programa. Entonces, NSO le canceló su contrato, pero el gobierno de Israel tenía mucho interés de seguir recibiendo esta información de Arabia Saudita. Entonces, le pidieron que reanudara el contrato. Entonces, es una cuestión de negocios, pero también de política y geopolítica. Ahora con esta lista, Mateo, te voy a decir que digo, hay periodistas entre los que veo un claro vínculo, ¿no? Todos los de proceso, por ejemplo, cierta línea de periodistas que son de investigación muy confrontativos siempre con la autoridad, pero hay otros que no tanto. Es decir, no, hay muchos que más bien hasta se podrían considerar cercanos o que no fueron críticos a los gobiernos anteriores. ¿Qué hay de esto? ¿Tú ves algún hilo conductor entre las y los, particularmente periodistas o defensores y defensoras? Y te pregunto también por el otro tema, porque ahora que mencionabas algunos países, lo que también creo que debe derivar de esto que publican ustedes es que se incluya como línea de investigación en los homicidios de varios periodistas, incluido Cecilio Pineda, aquí en nuestro país. Sí, claro. El de Cecilio Pineda hay una correlación de tiempo de cuestión de un mes o algo así. Ahora, la situación de Cecilio en el lugar de Ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente de Guerrero, toma en cuenta muchos factores, muchos riesgos potenciales. Entonces, es una línea que es imposible de descartar y habría que retomarla, evidentemente. Eso sí es muy importante. Tampoco se puede hacer una correlación perfecta, decir, fue espiado y con la información que obtuvieron del espionaje fue asesinado. No, es muy complejo afirmar esto. Respecto a los periodistas que no solo eran cercanos, sino cobraban a través de contratos de sus agencias, etcétera, pues tiene cierto sentido, al fin de cuentas, porque eran columnistas justo conocidos por estas prácticas de publicar por lo que uno paga, ¿no? Entonces, hay intereses políticos, empresariales ahí atrás. Entonces, pues tener esas personas vigiladas, pues puede tener cierto interés en un régimen autoritario que quiere saber de dónde filtra información, de dónde se filtra, de dónde viene, qué intereses están adversos en ese momento, ¿no? Mateo, pues muchísimas gracias por permitirnos reproducir la investigación que presentas en proceso en este espacio. Gracias también por la entrevista. Bienvenido siempre al espacio. ¿Y nos dejas alguna red social, algún link, algún lugar para nuestra audiencia si quieres saber más? No uso Twitter ni otras redes, así que las de proceso. Exactamente, las institucionales. Ahí quedan las recomendaciones. Gracias nuevamente, Mateo. Muy buenas tardes. Adiós. Muchísimas gracias a Mathieu Toulis.